soy una escultura tallada en madera policromada. Dicen que soy San Juan Nepomuceno, pero esa es otra historia. Les hablaré de cómo fui manufacturado. Me realizaron siguiendo la tradición española en un taller. Mi embón se constituye de 5 elementos de la forma escultórica. Un núcleo central, el cual me conforma desde la cabeza hasta los pies, y 2 elementos por cada brazo. Además, otros 5 elementos configuran la base sobre la que reposo, que son una tapa general y 4 elementos del bastidor, 2 largueros y cabezales. Me encuentro tallado con un eje de composición vertical. Todos los elementos que constituyen mi cuerpo fueron unidos con cola, y así también fui unido a mi base. En esta última se utilizó un sistema de sujeción de caja espiga en la sección del bastidor, que posteriormente se ancló a la tapa con pernos de madera y cola. Mi base presentó un enlenzado, que consistió en remojar tiras de tela en cola, que luego se colocaron sobre los laterales y la cara superior de la base, para evitar desajustes de las maderas y amortiguar los movimientos que puedan afectar las capas subsecuentes. Una vez que tuvieron mi embón, procedieron a tallarme. Primero realizaron un desbastado con azuelas, retirando el material sobrante, y después me detallaron, con el uso de gubias, escofinas y limatones para definir por completo mi forma. Durante esta etapa, el escultor definió posiblemente una tapa en la sección de lo que sería mi tonsura y me ahuecó parte de la cabeza, con la intención de ponerme unos ojos de vidrio, los cuales se ven circulares en la radiografía que me tomaron. Pero aún no estamos seguros de qué forma tienen realmente. Estos me los pusieron posiblemente con cera. Me lijaron completamente para crear una superficie lisa. Después se me aplicó una capa de aguacola con esencia de clavo para sellar los poros de mi madera. Me dieron varias capas de aparejo, en este caso compuesto por carbonatos, sulfatos de calcio y óxido de zinc, aglutinados con cola, de acuerdo a las pruebas microquímicas que se hicieron en algunas muestras. El objetivo fue crear una superficie homogénea, que corrigiera mis irregularidades y permita una buena aplicación de policromía. En esta etapa de manufactura se llevó a cabo la técnica decorativa de barbotina para crear los botones y hebillas de mi indumentaria, por medio de la deposición de este material para conformar los elementos previamente mencionados. Acerca de la policromía, he tenido varios agregados pictóricos a lo largo de mi historia. En primer lugar, las encarnaciones son de tipo mixto, según lo que se observa en la capa más superficial, debido a que tengo alrededor de 3 capas de repolicromías en manos, rostro y tonsura. Los pigmentos empleados para dar color a mi piel fueron vermellón, ocre y albayalde, aglutinados posiblemente en aceite. Esto es posible saberlo por los análisis de FRX. Luego se me dio un acabado más brillante con el pulido. Para esto se empleó una muñeca de piel mojada en agua, para después colocar una capa de aspecto mate, con el fin de lograr un brillo no exagerado y más natural. Los detalles de mis encarnaciones fueron hechos a punta de pincel, las cejas y barba con color negro, el delineado de los párpados superiores con color durazno y los labios con rojo. ¡No os durmáis, amiguitos! Ya casi terminamos. Es tiempo de comentar sobre mi cabello, vestimenta y base, los cuales se policromaron en colores lisos. La policromía más externa muestra mi cabello de color negro, pero al hacer calas fue posible visualizar el color café de una policromía anterior. Con la toma de FRX fue posible distinguir pigmentos de tierras y sombras oscuras. El cuello de mi camisa es azul y se pintó con azul de Prusia, al igual que mi pantalón, que también tiene una policromía anterior de una tonalidad azul más fuerte. Sabemos que es azul de Prusia debido a que dio positivo en las pruebas microquímicas de identificación de pigmento. Mi chaleco es café, relacionado con óxidos de hierro, y tiene líneas a punta de pincel con oro pimente para enmarcar costuras y detalles de la prenda. La hebilla de mi pantalón está policromada con un material metálico de cobre, hierro y plata. Mis botas tienen una primera policromía negra, luego otra café y la más superficial también negra. No obstante, parece ser que cuento con una policromía hecha con oro pimente, la cual solo se distingue en el corte estratigráfico. Mi base tiene una policromía con azul de Prusia y una repolicromía con el mismo café empleado en el chaleco.
¿Han notado mi brillo? Al observarme con luz UV, florecieron materiales orgánicos, excepto en mis encarnaciones. Es posible que sea un barniz de resina natural por el color blanquecino verdoso. Aunque soy misterioso, algo es claro. Fui alguien que trascendió en mi querida capilla de Santa María del Rosario, puesto que tuve varios agregados pictóricos y elementos agregados como un atributo de plata que probablemente es una palma de martirio. Además, se me revistió con una indumentaria textil. Al principio parece que solo se conformó por mi saco de terciopelo, que incluso tuve pegado con pintura y estaba confeccionado a mi medida. También un bonete de terciopelo. Luego se me sumaron una camisola corta, una sotana, dos roquetes y una moceta de armiño que me caracterizaron como una escultura de San Juan Nepomuceno. Bueno, creo que eso es todo por ahora, y en cuanto tenga más tiempo les contaré otros secretos de la vida de una escultura